La precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, llamó a un aumento al salario mínimo a $15 la hora. La exsecretaria de Estado dijo que los reclamos de la clase trabajadora tienen un espacio en su plataforma electoral. Las declaraciones de Clinton parecen ser un intento de ganar adeptos a partir de los postulados del senador Bernie Sanders. And I want you to know this too. Labor will always have a seat at the table when I'm in the White House. You know, the stakes in this election have never been higher, and the rhetoric from the other side has never been lower. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.